It is a great honor to offer a few words to open this wonderful celebration. Me gustaría darle la bienvenida a nuestra celebración de herencia hispana y cultura latina. Esta será nuestra sexta celebración anual. Mi nombre es Rob Watkins, director de la Escuela de Southern Número. Me gustaría darle gracias por asistir con nosotros a este evento esta noche llamado Latin Night. Es un gran honor poder ofrecerles a ustedes unas palabras acerca de esta celebración maravillosa. I'd like to recognize a couple of people in the room before we get started. Right here we have our assistant principal of SMS, Mrs. Becky Tubman. And over here from our Board of Education, Supervisor Ms. Susan Walmer. Nuestra asistente director, la señora Mrs. Tubman, y también de parte del Departamento de Educación, la señora Susan Walters, nuestra supervisora. When we speak of Hispanic and Latin heritage, we speak of a rich, diverse cultural legacy. From Spain to Mexico, from Panama to Puerto Rico, from Ecuador to Chile, and Peru to the United States of America, Hispanic and Latin people are present in all of our communities. Cuando hablamos acerca de la herencia hispana o latina, hablamos de lo rico y diverso del legado cultural que tiene. Desde España a México, de Panamá a Puerto Rico, de Ecuador a Chile, de Perú a Estados Unidos de América. Los hispanos aquí en latinoamericanos están presentes en nuestra comunidad. They reflect the wealth of cultural diversity along with the common language heritage. They develop their own remarkable blends of music, dance, art, cultural traditions, and of course, the food. Ellos reflejan una rica cultura diversa, juntos con un lenguaje común, que han desarrollado una mezcla increíble de música, danza, arte, tradiciones culturales, y claro, que también la comida. Hispanic cultures around the world are unique in their own ways, yet share a common core of similarities, a certain inner pride of what it means to be Latin. Today we celebrate the communities, our communities, Latin and Hispanic heritage, and embrace diversity of our own community by learning about the beautiful wealth of Latin cultures. La comunidad hispana alrededor del mundo son únicos en su propia forma, y aún así comparten muchas de las similaridades que nos mantienen en común. Los hispanos latinos y su herencia nos acogemos y su diversidad junto con nosotros en esta comunidad. Podemos también aprender acerca de la belleza y rica cultura del latino. Like many things in middle school, today is about learning. Today we are fortunate to have the opportunity to observe traditions, dances, listen to music, and of course sample authentic foods from our Latin and Hispanic cultures. There is no better way to learn about another culture than to personally experience it. Como muchas cosas aquí en la escuela secundaria, hoy se trata acerca de aprender. Hoy tenemos la fortuna de tener la oportunidad de observar tradiciones, bailes y escuchar música. Y claro, probar la comida auténtica de nuestra cultura hispana y latina. No hay mejor manera de aprender acerca de las culturas latinas como lo es experimentarla uno mismo. I'd like to thank a few people for organizing this event. First, I'd like to thank our Sellersville Middle School PTSA. As you know, all proceeds tonight go to support the PTSA and our students. Esta noche me gustaría darle gracias a nuestro grupo de PTSA, los padres y estudiantes que apoyan la escuela, porque ellos me han dado mucho apoyo esta noche. Next, I'd like to thank all the families and all the wonderful ladies that contributed to the meal we're about ready to have tonight. So if you contributed to the meal, would you please stand and be recognized? También me gustaría darle gracias a todas las mamás, a las familias que contribuyeron con la deliciosa comida que vamos a comer hoy. Por favor, si ustedes fueron una de las cocineras, por favor, pónganse ustedes bien para poder reconocerlas el día de hoy.
I'd like to thank our planning committee, Ms. Amanda Enzer, who is our Title I Parent Engagement Coordinator, Ms. Sophia Eckert, and Ms. Gina Morris for helping us plan this event. También a la señora Sofía Eckert y a la señora Gina Morris que nos han ayudado a planear este evento. My final thank you goes to Ms. Carla Altamirano for your tireless efforts to bring this Latin culture to life. And I'm going to try to translate that. My ultimo, gracias a Carla Altamirano por sus incansables esfuerzos para dar vida a la cultura latina esta noche. Thanks again for coming. Let the festivities begin. Muchas gracias por estar con nosotros. Que comiencen las festividades. In a few moments, we will be having a presentation by our parents, a welcoming dance that they have prepared for all of you tonight. They have been practicing for many, many days. Esta noche vamos a darle una bienvenida a todos ustedes con un baile que las familias acá, las mamás y los alumnos han preparado para cada uno de ustedes. Han estado practicando por muchos días. Entonces ellos les van a dar la bienvenida con un pequeño baile de música de marimba. ¿Okay? Thank you.
the dance of the kites. So you can see that two of our dancers here in the front are wearing kites. They have some of our Latin American flags displayed on the back. Esta noche ustedes pueden ver que el baile fue acerca de los barriletes y en la parte de atrás ellos tenían las banderas de Centroamérica o Latinoamérica. Okay? Entonces, muchas gracias. Ellos han ensayado por mucho tiempo. They have practiced for a very long time and a lot of nights, muchas noches. So today, now that we have welcomed you, y ahora que les hemos dado la bienvenida, we're going to invite you to also celebrate with us by enjoying some of the delicious food that's provided here tonight. Ahora que ya les hemos dado la bienvenida, vamos ahora a invitarlos que compartan con nosotros un poco de la comida que se ha preparado para ustedes esta noche. Así que les voy a pedir que tranquilitos y con calma, van a haber tres estaciones. So I'm going to ask all of you to join us. And as you noted, there are three stations of food. And if you were able to grab a menu at the beginning, you will see some of the things that are at each station. Si ustedes agarran un menú en entrada, van a poder ver que hay unas estaciones tienen ciertas comidas. Así que si les gustaría ir a agarrar una específica, ustedes pueden ir a esa mesa. Recuerden que pueden regresar, así que no agarren el montón de un solo. So if there's a certain food that you would like to taste, just look at your menu, you can go to that station and line up, and you can get something from there. Remember that you can go back and get something else, sample something else, so don't stack your plate up, okay? So you can enjoy a little bit of everything. So you are welcome to go ahead and join us. Están bienvenidos a disfrutar con nosotros. Pueden hacer filas en las mesas. You may go and make a formal line at the table. Yeah, do that. Your face goes. Good evening. I am Amanda Enzer, the Family Engagement Specialist for Title I Schools in Queen Anne's County. Welcome to Noche Latina. This is our Latin night celebrating our Hispanic and Latin families within the Southersville community. We are here dancing, singing, enjoying authentic food from all countries in Central America, and just having a really good time. It gives everybody a chance to be together and learn more about that heritage. The food was all made by families in our community. They donated all of the food and desserts and drinks, and they performed a beautiful dance this evening, and we have some more student performances coming up. And who else danced? And I danced. We're going to start our festivities back up. First, I would like to give a big round of applause to all the ladies who worked and put the food together. Wait. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Queremos darle un aplauso a las mamás que prepararon toda la comida para nosotros esta noche. Now, real quick, there's a lot of teachers in the room today, staff members from Southernville Elementary School, from Churchill Elementary School, and from Southernville Middle School. Teachers and staff, please stand up. Churchill Elementary y también de Solisbo Mero, estos son los maestros que han venido esta noche a estar con nosotros. Así que le damos un aplauso. I also saw Mr. Tom Walls, principal of Solisbo Elementary School, speak in. Let's give Mr. Walls a round of applause. All right. We want to tell you a little bit about your music. Okay. We want to tell you a little bit about the music that was playing during the performance of the mothers who were dancing earlier this evening. So the music was of a marimba, and so here's a little history. The marimba in the simplest form originated among men long ago. It was one of the earliest melodic instruments made by man, and references suggest that it was around 800 BC.
Though many countries claim to have originated in their country, there is no evidence to prove exactly where it first came from. So the origin is uncertain. In Guatemala, the word marimba means the wood that sings. It's also a type of xylophone that with percolators underneath the different sized wooden keys which are struck with mallets. It's clear that the instrument spread effectively among the of Central America to Guatemala, Chiapas, with its greatest development probably occurring in Guatemala. It's the fact that the marimba is played in the highlands of Guatemala, as well as those found in southwestern Nicaragua and northwestern Costa Rica, still have the strongest structural similarities to African xylophones as well. La marimba, que fue tocado el instrumento, la música que se escuchó, al comienzo dice, la marimba es una forma, su forma más simple se originó entre los hombres primitivos durante mucho tiempo, hace mucho tiempo. Fue uno de los primeros instrumentos melódicos hechos por el hombre y referencias sugieren que se extendió por toda Asia y África. Aunque muchos países afirman que se originó en su país, no hay evidencia que demuestre exactamente la ubicación de su primera llegada. El origen de la marimba es incierto. Algunos creen que se originó en el sudeste asiático en el siglo XIV y otros provienen de África. El instrumento fue llevado a Sudamérica a principios del siglo XVI por esclavos africanos y por contactos africanos precolombianos. En Guatemala, la palabra marimba significa la madera que canta. Este también es un tipo de xilófono con resonadores debajo de los teclados de madera de diferentes tamaños que se golpean con un mazo. Está claro que el instrumento se apareció de manera efectiva entre los indios de toda la región de América Central, de Guatemala y Chiapas y México. Y su mayor desarrollo probablemente se produjo en Guatemala. Es importante tener en cuenta el hecho de que las marimbas tocadas en las tierras altas de Guatemala, así como se encuentran al sureste de Nicaragua y al noreste de Costa Rica, todavía tienen hoy similitudes, igualdad, estructurales como fuertes con el xylophone africano. Well, we have given you a little bit about what las marimbas are. Les hemos dicho un poquito acerca de lo que son las marimbas y la importancia que tienen en los países americanos and the importance they have in Central American countries. We want to be able to also show a little bit more of music, and we have a group of students who have prepared a dance for you tonight, and we will have one of our students also singing with us tonight. So if we can all just pay attention, they are going to start getting ready. Esta noche también tenemos un grupo de jóvenes que van a estar bailando y un muchacho, un joven que va a estar cantando. Entonces, por favor, pongamos atención en lo que ahorita ellos se preparan. Con las notas de la marimba, baila mi corazón. Cuando bailo con mi María, a un ratito me sale así. ¡Hija, caray! Las chiquitas cuando las veo bailar el sol, con su espalda levantadita, cuando me pongo a ver. Me voy cantando, me voy gritando, lejos de aquí. Estoy
canto a ti. Mi Guatemala, tierra querida, donde yo nací. Te voy cantando, te voy gritando de corte a mí. Tengan todos muy buenas noches. Hoy que estamos celebrando nuestra herencia hispana, tengo el gusto de declamar un poema que se titula Guatemala. Bajo el azul intenso del cielo y el mar profundo, montañas, lagos y valles que enamoran, guardo en lo más profundo de mi ser el orgullo de ser guatemalteco. Ver tu bandera produce un sentimiento profundo, porque eres tú, mi Guatemala, un pedacito de cielo en este mundo. Tu riqueza es incomparable, pueblos pintorescos con gente trabajadora, espíritu chapín, manos creadoras que le dan vida a la tierra de la eterna primavera. Que en el pueblo de nuestro bello pensar levante hasta lo más alto las notas de tu himno nacional y deje impreso en el cielo Guatemala, tu nombre es inmortal. Gracias. Guatemala, under the intense blue of the sky and the deep ocean, mountains, lakes, and valleys that make you fall in love. I keep in the deepest parts of my being the pride of being Guatemalan. Seeing your flag produces a deep feeling in me because you, Guatemala, are a little bit of heaven in this world. Your riches are incomparable, colorful village with hardworking people, a chapin spirit, hands that create, that give life to the land of eternal spring. That in the flight of our beautiful Quetzal flies up to the highest notes of your national anthem and leaves the mark in the sky. Guatemala, your name is immortal. What a beautiful poem. Qué poema tan lindo. It was inspired from the deepest part of her soul. Desde siento desde sus entrañas ha sido eso, de su alma ha sido eso escrito. Démosle un aplauso más a nuestra una de sus madres, María Lota, y a la interventor, a la señora Amanda Enzer. So let's give her a call, thank you. And Ms. Amanda Enzer for interpreting for her tonight. We have another presentation, which is one of our dance, a group of our girl dancers. They will be presenting a song as well. And so you will be seeing them come in just one moment. He perdido la esperanza de tener en mis brazos y ese día vendrá. Desde hace mucho que me gusta, si lo que me gusta tengo con toda seguridad. Cuando
solo he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tu tiempo un día y lo tengo que lograr. Que coste amor que ya te lo perdí, que no descansaré hasta que hiciste más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya. Okay? Let's not play favorites.
No juguemos con favoritos, ¿ok? Bueno. Okay. Miss Gina said que ella los conoce a ustedes y ella sabe que ustedes quieren bailar. Miss Gina knows you and she knows that you guys like to dance. ¿Alguien más? ¿Pasa con su esposa? ¿No? ¿Alguien más? Bueno. Ok, guys. ¿Verdad? Sí, todos dicen que parece que usted quiere pasar. ¡Usted! ¡Ah! ¡No, también! Las mamás que hicieron comida, vengan a divertirse un poquito. ¿Qué va a pasar de las mamás? ¡Ah! ¡La señora Estela! Ok. Ahora, vamos a poner una música. We're going to be putting some music on. And this is a competition, una competencia de baile. Ok? So la música va a tocar, the music is going to play, and you guys will dance according to the music. Y ustedes van a bailar conforme la música que salga. Yes. And at the end, you guys will help me vote. Yes? Y al final ustedes me van a ayudar a votar que quién gana. Hay dos premios, primer lugar y segundo lugar. There's two prizes, first and second place. Are we ready, guys? ¿Estamos listos? All right, let's listen. Thank you.
All right, so thank you so much.
las rifas que tenemos acá, ustedes, thank you. We will be calling down all the raffles, okay? So this is for our laundry basket. Este es para arriba para nuestra canasta de detergente de ropa o para limpieza. Y yo los mando bien, ok? Yo voy a poner uno. ¿Tienen listos sus papelitos, sus tickets? Ok, ya tengo yo aquí uno. Ready? I have one here for the laundry basket. Entry where termina con los números 481. 481. Termino último tres números, the last three numbers. 481. 481, los últimos tres números. ¿Nadie? 481. Ok, voy a dejarlo aquí un poquito para que ustedes lo buscan. Ok. I'm going to please set it aside. If I can't find someone, then we're going to draw another one. Okay. El siguiente. 425. 425. 425. 425. No? 425? Yeah, we have a winner. Yay! A winner! Our popcorn basket, and I'm not looking, I promise. 303. Woo! Yes! Yes! All right! There you go. All right. Nuestra canasta de verduras con uno de mis libros favoritos que se llama Los Zombies No Comen Verduras. With one of my favorite books that says Zombies Don't Eat Vegetables in Spanish. So ready? Four, five, two. Cuatro, cinco, dos. Cuatro, cinco, dos. Cuatro, cinco, dos. Aquí está, felicidades. Ahí está el suyo. Ok, voy a regresar a este. 481, 481, nadie. Ok, I'm going away. 407, 407. 407. Yay, we got a winner! All right. Bueno, ahora los invito a que me acompañen a quebrar la piñata. So now I'm going to invite you both of us to break the piñata. Yes. We have a piñata for our little kids. Okay? A little kids. Tenemos piñata para los chiquitos en el gimnasio. So if we can slowly, suave, o despacio, podemos ir al gimnasio para poder reventar la piñata. So let's walk down to the gym so we can break the piñata. Thank you.
Latina. Have a wonderful, wonderful night. Thank you guys.